You are now live. Bienvenidos. Bienvenidos o no, desnúdame tu alma. Noche de domingo, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué hacen? Bienvenidos a Desnúdame tu alma, versión live. Yo soy Gabriel Ovallí, cirujano plástico venezolano, a sus órdenes. Y desde Caracas, Venezuela, mi invitado de hoy es... Mi invitado especial de hoy es Iván Dumont. Bienvenidos, bienvenidos sean todos a este nuevo capítulo de Desnúdame tu alma con Iván Dumont, arquitecto, comunicador social, diseñador gráfico y fotógrafo de celebridades. Así que sean todos bienvenidos. Buenas noches, Osmi de Jesús. Buenas noches, Anjo. Linda tarde, Rodrigo Vallado. Buenas noches, ¿cómo están todos? Tanta gente querida. Saludos, Osmi. No veo a Luigi. Hola, Osmi, ¿cómo estás? Llegó el combo de Osmi. Están todos aquí. Saludos desde Concepción, Chile. Saludos para todos. Todos somos Iván esta noche. Buenas noches, Cisco. Que llegó Osmi y toda su banda. Qué bueno, qué bueno. Porque muchos dicen que Osmi es mi invitado de hoy. Imagínense ustedes, ¿no? Así que bueno, Edmaster, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches todos. Quisiera saber si el señorito Dumont ya está. Avísame cuando estés conectado, Iván, mi querido, para conectarnos de una vez contigo. Todos son Team Osmi, qué bueno. Buenas noches de Ecuador, Freddy Leonel, ¿cómo estás? Saludos, Edmaster. Feliz noche desde Panamá, Alejandro. Hola, Jay Díaz. ¿Es Dumont? ¿Osmi es Dumont? No, parece que no, porque está conectado Osmi. Que llegue el invitado ya, por favor. Sí, déjame ver si está. Iván, ¿ya estás aquí? Iván, avísame cuando estés ya listo para conectarnos. Buenas noches, excelente fotógrafo, Fátima desde Caracas. Sí, tiene unas fotos maravillosas. Vamos, gracias, show nocturno. Gracias por lo de bello. ¿Ya cambió la cuenta? Ah, imagínate tú. Saludos desde Valencia, Venezuela. Saludos desde Quito. ¿Isn't o será Osmi? No sé qué dice José de Sousa. Que no nos des papelón con limón. Gracias, gracias. Saludos, Crisgra, ¿cómo estás? Buenas, Anjo, ¿cómo estás? Israel asegura al 100% que Osmi es Iván. ¿Sí? Estoy haciendo cotufa con Marco Michetti. Saludos a Marco Michetti. Yo tengo el paquete que me pediste. Gracias. Vaya. Saludos desde Chile. Melissa Rauseo, saludos. Que me están enviando saludos tan bella. Saludos desde Punto Fijo. Tenemos luz. Qué bueno. Barquisimeto en sintonía. Qué bueno. Felicitaciones. Bienvenidos todos. Saludos desde Islandia, Decadencia. Cisco, saludos, Habibi, un fuerte abrazo. Ali Tajer, ¿cómo estás? Mr. Organization Venezuela, The Mister, ¿cómo estás? Cleaver, buenas noches a mi productor hermoso, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos, saludos, Buenos Aires, Roger Martínez, Andreina Castro. ¿Cómo están? Buenas noches. Déjame ver qué preguntas hay aquí. Contando. No. Carolina. Hola, Robinson. Buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos desde Caricuao, Borrobó. Hola. Buenas noches. ¿Cómo están todos?
Saludos. Bueno, Osmi está repartiendo saludos a todo el mundo. Saludos, Enrique Landaeta. Saludos al inglés de Osmariel. Hola, venezolanos en New York. ¿Cómo estás, Enrique Landaeta? Buenas noches. Saludos desde Petare. Buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a, por favor, avísame, Iván, cuando estés conectado. Iván Dumont se conecta desde Madrid, son las 2 de la mañana allá. Y yo le agradezco mucho que haya aceptado esa invitación tan tarde, pero él me dijo que, bueno, que él se trasnocha. Pero no sé, no se ha conectado. La farándula completa está aquí. Con Osmi, que te desconectes para que te conectes desde el otro cel como Iván, por favor. Ay, Dios mío, ¿por qué piensan eso? Yo se lo tengo que preguntar a Iván, porque hay esa sospecha de que Iván es Osmi o que Osmi es Iván. Vamos a ver si podemos aclarar esa sospecha esta noche. Cuidado, te deja papelón con limón. Bueno, yo sigo tomando papelón con limón porque es la bebida que preparé este fin de semana. No sé si es premonitorio. Saludos, Álvaro. Osmi no es el fotógrafo. Osmi somos todos. La más ignorada por Osmi, ¿quién? Alejandra, ¿por qué? Hoy todo tiene que aclararse. Esperemos que sí, Anjo. Saludos, Jorge Monts, un beso. Lo verifica. Entra con tu otra cuenta, Osmi. Ya te estamos esperando, Iván. Doctor, porque la cuenta Relatos en Twitter era de... ¿Cómo es la cosa? Era de Iván. Ah, ok. ¿Me van a dejar su like con Yajaira? No creo. Él me dijo que iba a estar. Él se va a conectar, claro que sí. Si llevamos todo el día anunciándolo. Claro que sí. ¿Dónde está la Rasputia? Iván te dejó como Henry Lizette. No, Henry Lizette fue peor, creo. Iván está perdido en los túneles del Boy Berry. Ah, ok. Carlos está por aquí cerca. ¿Quién está de guardia hoy en Osmi? Eso es lo que pasa. Hay que ver quién está de guardia. Porque, exacto, dicen que son varios. Y entonces tenemos que ver cuál es el que está de guardia hoy, como dice Cleaver. Anjo está conectado, que es otro de los sospechosos. Ya se conectó Iván. Vamos con Iván de una vez y vamos a aclarar estas dudas. Buenas. Buenas noches. Buenas, ¿cómo estás? Bien, la verdad que súper bien. No sé si me escuchas bien. ¿Sí? Sí, perfecto. Ay, qué chévere. Bueno, nada, qué gusto saludarte. Qué gusto estar por acá con toda tu audiencia. Obviamente no te iba a dejar su like, como dicen. Solo que, bueno, estaba tratando de arreglar una cosilla aquí primero. ¿Cómo va todo? Bien, ¿y tú? Bienvenido a Desnúdame tu Alma. Gracias por aceptar la invitación, sobre todo en este horario estelar de domingo 8 de la noche, que sé que en Madrid son las 2 de la madrugada, tú te conectas desde Madrid, y te agradezco eso porque sé que había ciertas complicaciones y pudiste resolver, y aquí estamos. Oye, es que, mira, Gabriel, ha sido una semana complicadísima, pero bueno, finalmente aquí estamos. Vamos a conversar de todo lo que quieran conversar. Dame un minutito nada más. Sí. Sí, yo creo que te estabas arreglando el copete. Ah, no, mira, ese copete mío tiene vida propia. Sí, a mí me encanta. Bueno, los pelones que nos encanta el cabello largo. Y cuando te digo que tiene vida propia es porque, mira, eso, yo duermo, amanezco al día siguiente y él está igualito. ¿Estás más delgado? Sí, bastante. Sí, ¿verdad? Pero te queda bien. Sí, bueno, he estado, tú sabes, haciendo lo que hay que hacer, cuidándose,
haciendo dieta dentro de lo que cabe, comiendo bien, entrenando, Muy haciendo las bien. cosillas que creo que para eso fue que, la verdad, aproveché todo el tiempo de cuarentena al máximo. Lo aproveché porque me estaba volviendo loco encerrado y aquí en Madrid el tema de la cuarentena fue bastante, bastante fuerte. Rudo. Y mira, yo lo que hice fue aprovecharlo, me puse un horario de actividades, de cosas que tenía que hacer. Afortunadamente la empresa con la que trabajo nunca paró, entonces estuvimos teletrabajando, pero me daba oportunidad, me daba chance también de organizarme y crear un hábito en esos, es que no sé, nosotros aquí estuvimos 4 meses, 5 meses encerrados, ha sido Sí, terrible. nosotros todavía lo estamos. Iván, ¿dónde naciste? Yo nací en Caracas. Yo nací en Caracas, ¿Tienes hermanos? en la parroquia San Juan. Sí, somos 5 hermanos, 4 varones y una niña que se llama Yamila, y que está en Caracas todavía, por cierto. ¿Tú eres el número? Yo soy el mayor. Tú eres el mayor de Yo soy los el hermano. hijos. Vaya Sí. compromiso. Yo también soy el mayor y no es nada fácil. No, además que bueno, en el tipo de familia en la que vengo, el tema de ser el mayor es una responsabilidad bastante importante. Y más cuando tienes ese tipo de experiencias en la que vives la separación de tus padres, entonces claro, aquello es como una repartición de bienes y sucedió en mi caso en un momento en el que yo veía que no podía dejar a mi mamá sola, o sea, que no podía dejar a mi mamá con todo aquello. Y yo apenas era un adolescente, y bueno, desde esa edad tuve que salir a trabajar, a echarle pichón a la vida, a ver cómo ayudaba en casa, todo precisamente para que mi mamá no sufriera el impacto tan fuerte de lo que sería una separación. Y mis hermanos, que era lo que más me movía, pues, que a mis hermanos no les faltara nada. Muy bien, qué bonito. Qué bonito. ¿Cómo fue tu infancia? Entonces fue bastante trabajo, esfuerzo, dedicación. Ay, mira, yo tuve una infancia de verdad bastante, la recuerdo con mucha, mucha alegría, porque tuve una infancia muy, muy feliz, rodeado bueno, de la gente que quiero, de mis padres, mi abuela, mis hermanos, incluso tengo unos primos que nos criamos juntos porque vivíamos en la misma casa y entonces, claro, crecimos como hermanos. Ese tema de la compañía, de los hermanos, del día a día, de estar precisamente en un asunto de compartir, a mí me encantó, a mí me nutrió muchísimo. De hecho, creo que es por eso que cuando comencé a crecer, que ya me veían responsabilidades mucho más fuertes, mucho más, eso, mucho más grandes, que incluso me tocaba ya vivir solo y todo aquello, a mí el asunto de la soledad me pega durísimo. O sea, a mí me pega durísimo. Yo necesito estar. O sea, la soledad me gusta cuando la busco yo. O sea, cuando soy Claro. yo quien necesita un espacio. Pero que ella me busque a mí y de paso se instale en mi casa y que yo me sienta que eso, solo a mí eso, para mí eso es terrible. Tres carreras universitarias, ¿cómo se hacen? Si estuviste haciendo dos o las tres al mismo tiempo, ¿cuál es la secuencia cronológica? Eres arquitecto, eres comunicador social y eres diseñador gráfico. Tres carreras, tres universidades o institutos diferentes. ¿Cómo sucede eso en tu vida y por qué tres carreras que quizás pudieran estar conectadas o no, pero también son disímiles? Entonces, ¿cómo hiciste y por qué? Oye, te cuento. A ver, yo, si algún recuerdo tengo en la vida que me ha marcado, obviamente es la formación de mi mamá. Mi mamá era docente y mi madre nos inculcó a todos nosotros el hábito del estudio. Entonces, desde muy, muy chamo, en mi casa estudiar era un placer. O sea, en mi casa, mi mamá hizo del tema del estudio, hizo un juego para nosotros. O sea, nos enseñó a formarnos, pero de una manera divertida, de una manera amena. Creo que ella misma creó un método, valga la redundancia, creó un método para que nosotros adquiriéramos esos hábitos. Entonces, ¿qué sucede? Yo fui al colegio muy chamo, cuando yo entré al kinder, ya yo sabía leer, escribir, sumar y restar, con lo que, o sea, tuvieron que
hacer un examen de nivelación para ver en qué grado realmente me podían ubicar, y me ubicaron en el segundo grado. Bueno, Entonces, un niño yo pasé. inteligente desde chiquito. Oye, con el tema de los estudios, sí, aplicado, aplicado. Aplicado. Pero el tema es, entonces, ¿qué pasó? Que yo pasé a estudiar a segundo grado, que mentalmente estaba preparado para eso, pero cronológicamente mis compañeros me llevaban unos años. El tema de la educación, como te digo, en mi casa fue muy, muy chévere. Cuando yo salgo de bachillerato, salgo directo del bachillerato a los 14 años a estudiar arquitectura en la Universidad Simón Bolívar. Entré por prueba interna. Y mira, Gabriel, o sea, es que a esa edad no tienes otra cosa que hacer sino eso, estudiar. Estudiar. O sea, yo con 15 años llegué a la Simón Bolívar y yo era el tipo raro de la universidad. O sea, los pies no me llegaban al piso. O sea, yo era muy, muy, muy chiquito. Yo crecí en la universidad, de hecho. Yo recuerdo haber salido de bachillerato midiendo 1,20, 1,28. O sea, eso es una Wow, cosa mínima. mínima. O sea, yo crecí en la universidad en todo sentido. Cuando estaba más o menos como por el segundo año de Todo te creció en arquitectura, la universidad. todo, absolutamente. Mira, ya estaba empezando. No podía apelar ese boche. Cuando estuve como el segundo año de la universidad, creo que era como el sexto, sí, lo que pasa es que la Simón Bolívar es por término, pero es básicamente el tercer año de arquitectura. Le dije a mi padre que quería estudiar diseño gráfico. Mi papá me dijo que no, que eso no era una carrera, que hacer dibujitos no era una carrera. Y yo le expliqué que no, que eso no tenía nada. O sea, obviamente el dibujo es parte del diseño, pero que era una carrera con una fortaleza importantísima y con una visión de futuro bastante, bastante importante. Igual mi papá me dijo que no. Llegué al momento en el que yo le dije, mira, bueno, papá, si tú no me pagas la carrera, me la pago yo, pero yo voy a estudiar diseño gráfico paralelo a esto. Eso a mi papá le duró como 2 días. Al tercer día me dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hablar. Si tú quieres estudiar diseño gráfico, bueno, estudiarás diseño gráfico, pero con la condición de que no abandones la universidad. Arquitectura, claro. Sí, que terminara la carrera. Y además que siempre fue mi intención. Yo no tenía intenciones de dejar la arquitectura Arquitectura. porque me enamoré de esa carrera, la amo. Yo creo que estudiar arquitectura impulsado un poco por mi familia, por mis hermanos, mis padres, porque a mí me hacen un regalo, Gabriel, y yo sacaba el regalo de la caja, lo miraba, lo dejaba a un lado y con la caja hacía un edificio. O sea, eso eran mis Qué lindo. juguetes. Sea, ¿Y me por regalaban qué? ¿Y por qué una caja después? de zapatos. Yo hacía maquetas, yo hacía edificios, o sea, ese era mi juego. ¿Y por qué después comunicación social? O sea, terminas arquitectura con diseño gráfico y luego vendría comunicación social. Sí, pero la comunicación social sí fue un poco más adelante, porque cuando yo terminé la carrera, ya yo había empezado a trabajar, me estaba enamorando del tema de la fotografía. Y empecé a trabajar como fotógrafo, poco a poco, ir haciendo nada, algunos experimentos con mis amigas, experimentos con amigas, con conocidas. A veces veía a alguien en el metro, una chica que me encantaba y la perseguía para decirle, mira, yo te quiero tomar unas fotos, pero era por experimentar, por hacer el ejercicio. ¿Estudiaste fotografía? No, yo no estudié fotografía de manera formal. Yo estudié arquitectura y estudié diseño gráfico, que me dieron una base, digamos, que puedo decir que todo el sentido estético que tengo fue formado precisamente en la escuela de diseño gráfico y en la escuela de arquitectura. Luego, obviamente, paso a trabajar con Ángel Sánchez, gran diseñador venezolano. Yo con Ángel hice fotografías y él descubrió en mí el talento para ilustrar, entonces me convertí en su ilustrador por unos años, cosa que disfruté muchísimo porque, por ejemplo, mi vinculación con las Mises, que aunque siempre me gustó el concurso, pero imagínate tú que yo trabajando con Ángel Sánchez, el primer trabajo que me da Ángel como ilustrador era dibujar el vestido de Verusca Ramírez. Entonces, todo lo que salió en prensa de ese vestido, del ajuar que se hizo para Verusca, lo dibujé yo. Y obvio para mí, yo cuando veía a Verusca entrar al atelier con María Calá y con Osmel, para mí eso era, bueno, Disney, ¿me entiendes? Claro, tú te gradúas Y como como arquitecto y como diseñador gráfico
y terminas haciendo fotografía. Alfonso León es un arquitecto de sueños. Tú eres un arquitecto de... Yo de la vida. De la vida. La vida. Sí, yo construyo la vida que quiero y construyo la vida en función realmente de lo que son mis sueños, mis anhelos, mis ganas de vivir, pues, y he ido diseñando, porque antes es eso, es diseñar. Yo no solamente diseño cosas utilitarias, he diseñado la vida que quiero vivir. Estudiando tu vida, tengo entendido que quien te presenta con Ángel Sánchez es Margarita Singh y que la gran oportunidad de tu vida se presenta con Margarita Singh con unos vestidos que hiciste en el Calvario y que a ella le impresionaron muchísimo. ¿Fue Margarita Singh quien te presenta a Ángel Sánchez? Sí, es así, mira, ¿sabes esa frase que dice que uno tiene que estar preparado porque no sabes cuándo realmente te toca? Bueno, eso me sucedió a mí. Como te digo, para mí el tema de la formación es fundamental. Para mí eso es sine qua non. O sea, la gente se tiene que formar en la vida para lo que quiere hacer. ¿Qué sucedió? Que obviamente estuve en el lugar indicado, en el momento indicado. Conozco a Margarita Singh. A través de estos experimentos que yo hacía con las amigas que fotografiaba, y Margarita me entregó unos vestidos, me confió unos vestidos para que yo le hiciera para que le hiciera un trabajo, como para probar. Gabriel, yo no tenía ni carro, o sea, o ni coche, como decimos aquí en Madrid. Madrid. Y yo aquellos vestidos los saqué del atelier, crucé la Avenida Francisco de Miranda con aquello que yo no podía. El armador era gigante, pero yo a Margarita no le podía decir: mira, no, no me puedo llevar los vestidos porque no tengo carro. Yo veía cómo hacía. De paso, no tenía dinero para pagar un taxi, o sea, como para meter los vestidos allí. Yo lo que se me ocurrió es: tengo un amigo que vive cerca, llevo los vestidos hasta allá, que de paso era el maquillador que me iba a ayudar. Y así hice. Crucé mi calle, dejé los vestidos y el domingo estaba en el Calvario con una modelo que me dio Margarita también, que me conectó con ella. Le hice las fotos, le hice el trabajo, no lo entregué. Me daba vergüenza. O sea, a mí me daba pena, porque yo decía, caí como en ese bajón emocional de: ay, por favor, Margarita trabaja con los grandes fotógrafos de este país, conoce todo el mundo y tal. ¿Qué le va a interesar a ella un trabajo mío, ¿sabes? De alguien que está comenzando. Y resulta que, nada, Margarita al tiempo, o sea, a las semanas, comienza a llamar a mi casa y le dice a mi mamá: ay, por favor, dígale a Iván que me traiga las fotos, que no me importa. Hayan quedado como hayan quedado, yo lo que quiero es ver qué tiene, saber realmente si Iván sirve para esto, porque lo vi muy emocionado y yo quiero como ayudarlo y tal. Yo fui, dejé un día en su atelier, dejé los contactos de ese trabajo. Y resulta que me consigo en la oficina. Yo fui al mediodía para no conseguírmela, porque me daba pena, me daba vergüenza. Y resulta que, bueno, nada, fui al mediodía y me la conseguí en el ascensor. Y me dijo: chico, ven acá, vamos a la oficina. Ella está con un señor, que yo no sabía quién era, y me dice: vamos a mirar las fotos de Iván. Entonces, claro, llegamos allá, yo le empiezo a sacar las fotos, y ella me dice: esto es una maravilla, esto es una belleza, ¿dónde es esto? Esto parece París, qué belleza, qué belleza. Y yo en shock, ¿no? Ella le dice al señor con el que estaba: oye, ¿a ti te importaría mucho si yo uso el trabajo, Iván, como campaña en esta colección y dejamos el que tú me hiciste como para trabajos de prensa? Y este señor le dice: no, Margarita, para nada, maravilloso, o sea, vamos a darle, úsalas como quieras y todo lo demás. Ese señor se llama Fran Bofrán. ¡Ay, qué Imagínate bello! tú que Fran, ¿sabes?, impulsó a que Margarita: mira, sin ningún tipo de egoísmo, dale, usa. Si te encantaron esas fotos, úsala. Además, un chico nuevo, tal, podemos apoyar y tal. Y es así como llegué yo al tema de Ángel Sánchez, porque Ángel luego le pregunta a Margarita quién le hizo las fotos y Margarita me conecta con Ángel. Y a través de Ángel te conectas con el Miss Venezuela. Tengo entendido que hubo un momento en que tuviste una gran oportunidad de entrar y eras muy joven, o el reto o el monstruo era muy grande como afrontar, que fue con Alicia Machado, y no tomaste la decisión de continuar en el Miss Venezuela y lo aplazaste, y Osmel siempre te veía y decía: niño, pero ven a la quinta, niño, pero ven a la quinta, y ese año fue el 2004, o sea, tuvo que pasar desde el 96 de Alicia Machado hasta el 2004 para entrar en la quinta Miss Venezuela. ¿Por qué? Oye, es que tú sabes, como te digo, yo siempre he sido súper, súper precoz en todo. O sea, yo crecí muy rápido, crecí en la universidad, hice las carreras que hice, o sea, salí muy joven de todo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando un día
No fue Ángel precisamente, ya te voy a echar el cuento. La cosa fue así. Hay una diseñadora que se llama Georgia Reyes, que me contrata un día y Georgia me dice, oye, ven al atelier para que le tomes una foto a Alicia Machado, la Miss Venezuela, que se va mañana al Miss Universo. Y entonces, obviamente, yo emocionado con el socio que tenía, le digo, mira, vamos a tomar fotos a Alicia Machado y tal, todo el cuento. Fuimos, tomamos la foto, conozco a Alicia, Alicia estaba con la señora María Calay. Y María Calay, bueno, hicimos como un clic bien particular, me pide el número telefónico y nada, allí quedó la historia con Alicia. ¿Qué pasa? Que venía el Miss Venezuela 96, Alicia es del 95, venía el Miss Venezuela 96 y un día estando yo en mi casa, recibo la llamada de la organización Miss Venezuela pidiéndome que nos, ¿sabes? Que le concediera una cita, que fuera a ver a Osmel, a hablar con Osmel, a ver si podía trabajar con él como fotógrafo, o sea, como fotógrafo. Pero resulta que cuando llegué a la quinta, o sea, yo no iba como entrevista de trabajo. Cuando llegué a la quinta, o sea, Osmel me dijo, mira, lo que necesito es esto, esto y esto. Y tú verás cómo lo hace, o sea, me contrató de una vez. Pero yo era un chamo, yo tenía 17 años, una cosa así. O sea, ¿Qué? era, y de verdad, sí, tal cual. Cuando yo entro a trabajar en el Venezuela en el año 96, que fue el año de Mariana Bencomo, obvio, o sea, cuando yo veo aquello, yo entro muy emocionado, como pasa con todo el mundo, pero cuando empiezo a conocer el monstruo, oye, me dio pánico. O sea, me dio pánico porque yo veía la maldad de las cosas. O sea, por ejemplo, había maquilladores que trabajaban en ese momento y yo vi cómo todos estaban confabulados para sacarme y yo estaba entrando. ¿Me entiendes? Y yo estaba entrando. Yo les decía, mira, esto es así. Me dijo, sí, a Osmel le gusta así. Y resulta que cuando se lo mostró a Osmel, me decía, no, esto es un desastre, niño, ¿qué estás haciendo? Entonces, claro, fui entendiendo que era con maldad, o sea, Te cuando empecé hacían la a hacer maldad. trampa. Y Tenías fue que tan duro, tan. madurar, tenías que madurar tú para aceptar el reto de entrar en la organización. Fue tanto así que yo llegué hasta la mitad de las fotos, cuando yo fotografié a Marena, que yo sabía que era la Miss Venezuela, cuando yo fotografié a Marena, yo dije, mira, ya hice mi trabajo, mañana voy y renuncio. Y eso fue lo que hice, fui donde Osmel, le entregué lo que había hecho, le dije, Osmel, no puedo más, o sea, esto no es para mí, yo no estoy preparado para esto, porque la verdad es que no estoy preparado para esto, muchas gracias por la oportunidad, yo me voy. Y así me fui de la Quinta Miss Venezuela, me fui a hacer aproveché para hacer un máster en diseño editorial, que era una de las cosas que me encantaba como para complementar el tema del diseño gráfico, y pasaron unos años, y ya mi nombre estaba en las revistas, ya mi nombre estaba sonando en todos lados, ya la gente me conocía. Me conseguí Osmel en todos lados, sobre todo en el atelier de Ángel. Y Ángel me decía, niño, ¿cuándo vas a volver? Mira, niño, ¿cuándo es que tú vas a la quinta otra vez? Y yo, bueno, Osmel, un día de esto, un día de esto. Y así fue. O sea, así fue. Fue una cosa como que una cosa llevó a la otra. Por eso que te digo, gracias a Dios, he tenido las oportunidades, se me han dado las oportunidades de manera genuina y espontánea, y yo las he aprovechado. Pasó el tiempo, volví a la Quinta Miss Venezuela, pero eso sí, cuando volví a la Quinta Miss Venezuela, lo primero que le pregunté a Osmel fue, ok, quiero estar aquí, dame un consejo, ¿cómo hago para que esta vez no me pase lo que me pasó la vez anterior? Y Osmel me dijo, bueno, niño, tú tienes que estar muy claro que estamos rodeados de pura mierda. Y ya Sí, con eso, ah, sí, ya es con eso verdad. ya con eso yo sabía que tenía que a, o sea, a lo que me tenía que preparar, para lo que me tenía que preparar. Pero Tenía. mira, la verdad, interesantísimo todo el tema de cómo fui pasando de carrera, trayectoria, la carrera hasta llegar a Miss Venezuela. Pero cuando llegué a Miss Venezuela, ahí sí, de verdad que me lo puse como meta y dije, yo aquí voy a hacer carrera, aquí voy a hacer una trayectoria. Tenía un socio en ese momento y era como que, mira, tenemos que hacer carrera aquí, tenemos que marcar una pauta, tenemos que tratar de hacer algo que quede en el imaginario colectivo de la gente que le encanta el Miss Venezuela y que, mira, que eso, dejar un legado, pues que el día que yo saliera de esa organización, quedará algo que quedará bonito. Dumont y Regalado es la firma que guió tus pasos durante muchos años y justo cuando celebrabas los 20 años de la firma, tengo entendido, en el 2015 recibes la noticia de que estabas despedido del Miss Venezuela a raíz de que habías tomado unas fotografías en un concurso que el Miss Venezuela estaba asumiendo que iba a ser como una competencia del mismo y eso molestó mucho a la directiva y tomaron la decisión de despedirte. Fue
un dolor muy grande, fue algo inesperado, fue cómo lo asumiste, cómo lo superaste, consideras que Osmel estaba detrás de esa decisión, considerando que tú eras como su niño mimado. Mira, o sea, obviamente yo sabía que Osmel no estaba detrás de la decisión porque la primera persona que me llama para decirme, niño, está pasando esto, esto y esto, y esta vez no puedo hacer nada. O sea, esta vez la decisión está tomada. Yo lo que te pido es, quédate tranquilo, no te deprimas, no te decaigas y vamos a dejar que el agua corra. Quizás el año que viene te rescato, te vuelves a venir conmigo y seguimos trabajando. La cosa fue que sí, fue por eso, por haber hecho fotos para... Realmente esa fue la excusa. Yo desde el año 90 y... A ver, desde el año 90... mentira, desde el año de Molly, que ganó Molly, Ya sé que es ya Molly, había... En el Molly 2012. 2012. Sí, ya en ese año La había empezado a tener Grizzler, cierto... como tú Oye. dices, ya vamos a hablar de la Grizzler y por qué la Grizzler. Mira, yo entré, el tema era este, que estábamos hablando de... Un minuto, Ah, ok. tenemos a Susan Carrizo, tenemos a Mariam Abash y tenemos a Ángela Ponce, tres mises preciosísimas a las cuales tenemos que saludar, salve reinas, las tres hermosísimas, las tres te saludan. Ángela Ponce, Susan Carrizo, Mariam Abash, gracias por estar en este live con Iván Dumont. Mira, todas muy, muy, muy especiales para mí, la verdad. Cada una en épocas distintas y cada una significa algo bien particular, la verdad, para mí. Mira, te contaba que, bueno, que en el año 2012 comenzaron las excusas, comenzó el problema. Porque, claro, cambia la directiva y entonces, ¿qué sucedió con eso? Que ahí empezó algo. Ahí empezaron a hacer una especie de cacería de brujas, tratando de buscarle una caída a Osmel. Entonces, yo, en cierto modo, no, o sea, yo no me presté para eso. O sea, a mí me llamaban para preguntarme, mira, ¿cómo hace Osmel para pagarse los viajes, ta, 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 para esto, esto y esto? Y yo lo que decía era, llámalo a él, o sea, llámalo a él. No, pero ¿cómo haces tú o cómo hacen ustedes cada vez que van a viajar a un concurso internacional para pagarse los gastos de todo? Y yo le decía, mira, cada quien paga lo que tiene que pagar, pero si no lo crees, bueno, llama a Osmel y pregúntele a Osmel cómo hace. O sea, yo lo que decía era, oye, pregúntale a él, o sea, no me preguntes a mí, no me metas a mí en eso. Entonces, claro, eso de alguna forma empezó a crear una diferencia porque a mí eso no me gusta. O sea, yo soy una persona que tiene muy claro el significado de la palabra agradecimiento, ¿entiendes? Y sea quien sea, pase lo que pase, créeme, Gabriel, que si tú hiciste algo por mí, yo eso lo voy a recordar toda la vida, ¿entiendes? Eso lo voy a recordar toda la vida y cada vez que te vea te voy a dar las gracias. Y yo no podía caer en el juego de desprestigiar a Osmel o de tratar de echarle tierra a Osmel buscando una supervivencia dentro de la organización. Como no me presté, eso siguió, bueno, un acoso de llamadas telefónicas. Yo no podía publicar nada en redes porque inmediatamente tenía un mensaje del jefe diciendo que él, sabes que estás hablando mal de la organización que te da de comer. Y yo, ya va, yo estoy hablando mal de nadie. O sea, yo estoy haciendo un comentario. Por ejemplo, yo hacía un programa de radio con Rebeca Moreno, que es mi gran amiga. Que está en Bella Caracas. Rebeca. Y una vez, cuando hicieron la rueda de prensa para el Miss Venezuela 2013, que volvimos al Poliedro, yo estoy haciendo mi trabajo como periodista en la radio y comento con Rebeca, mira, se van a vender las entradas. O sea, la novedad de la rueda de prensa era que las entradas se iban a vender, cosa que no había pasado nunca. Entonces yo le digo a Rebeca, esta es la noticia. ¿Entiendes? Entonces, nada, comentamos Rebeca y yo lo que sucedió en la rueda de prensa y yo le digo, oye, la noticia es esta, que las entradas se van a vender y aquí se nota la mano de la nueva gerencia. Ese fue todo el comentario, Gabriel. Bueno, eso a mí me generó un problema que tú no sabes. O sea, era que yo no podía decir eso porque yo estaba comentando eso. Para esas personas yo estaba hablando mal de la organización y yo en ningún momento hablé mal de la organización, como te digo. O sea, tengo por qué hacerlo. ¿Cómo asumiste esa carta de renuncia o ese despido, esa fidelidad que tienes, tenías y tienes y mantienes con Osmel, se resquebraja, tú dices, se mantiene, y cómo te planteas la vida cuando el Miss Venezuela era tu vida, definitivamente? Oye, es que, Gabriel, yo me hice hombre estando en mi Venezuela, o sea, yo me hice hombre, yo crecí
trabajando en mi Venezuela. No, voy a hacer otra pregunta pasada. Yo crecí estando en mi Venezuela. Es terrible, usted. Es terrible. Ok. No, y si Yo crecí estando en supiera mi las preguntas que me mandaron a hacerte y que no te voy a hacer, pero hay varios ex No. conectados esperando que te pregunte por ellos, pero no lo voy a Así. hacer porque no, pero están conectados y quieren que te pregunte qué relación hubo, qué pasó, pero bueno, vamos con calma, muchachos, vamos con calma. Mira, entonces el asumir la salida en mi Venezuela fue un golpe duro, o sea, fue un golpe muy duro porque obviamente yo sentí que era un gesto hasta malagradecido de esta gerencia, pues era un gesto, y te digo malagradecido, ¿por qué? Porque la gente no sabe, la gente simplemente ve el resultado final, Gabriel, pero por ejemplo, habían producciones que yo hacía que las pagaba yo, o sea, simplemente porque me motivaba el hecho de poder tener ese trabajo en mi portafolio. Y cuando yo iba de repente a Venevisión y planteaba un concepto y me decían, no hay presupuesto para eso, o sea, yo me volvía como loco. Yo decía, mira, yo esto lo hago porque lo hago. Afortunadamente, había alguien allí, que también un maestro que me dejó la vida, que Joaquín Riviera, que Joaquín cada vez que me veía y me preguntaba, ¿qué quieres hacer este año? Yo le echaba el cuento de lo que quería hacer y Joaquín era una cosa así como que, mira, vamos a hacerlo. ¿Entiendes? O sea, no me negaba nada. ¿Por qué? Porque ya habíamos hecho ya él conocía mi trabajo. Y me decía, a mí me encanta lo que haces, ¿qué necesitas para que lo sigas haciendo? Y eso fue así. Pero cuando se murió Joaquín, bueno, es un poco lo que digo allí, ya las cosas cambiaron, ya no había quien defendiera el trabajo, ya no había quien me defendiera, ya no había quien defendiera a Osmel. Entonces, fuimos cayendo uno a uno ese grupo de trabajo de Osmel y la primera cabeza a la que, o sea, la primera persona que le quitaron la cabeza fue a mí. Entonces, claro, yo lo asumí así, yo lo asumí como, mira, esto es un proceso hasta llegar a Tozmel. Y yo fui el primer eslabón. ¿Y por qué fui el primer eslabón? Porque de verdad yo me convertí en una persona muy cercana a Tozmel, muy cercana en lo creativo, en lo personal. O sea, Tozmel y yo nos las llevamos muy bien, sobre todo en el tema creativo. Tozmel a mí me llamaba o me escribía a la 1 de la mañana y me dijo, niño, pon el canal español para que veas el vestido de no sé quién, dibújalo para ver quién se lo mandamos a hacer. Y yo se lo llevaba y le llevaba uno mejorado y lo hacíamos y soñábamos cosas juntos. Y yo me decía, mira, Iván, ¿y si hacemos esto, niño? ¿Y si hacemos lo otro? ¿Y cómo son las fotos de este año? Entonces ahí empezamos a crear. Y eso, Osmel es un ser creativo por naturaleza, obviamente. Nos juntamos los dos ya que yo hice el cine. Divide y vencerás. Y ellos comenzaron a dividir, a separar, a disgregar, a romper ese círculo cerrado que representaba, digamos, la élite de la organización Miss Venezuela con Osmel Sousa en la presidencia y esos amigos íntimos. Ese círculo cerrado se fue resquebrajando. Primero, la muerte de Joaquín Riviera y esa frase lapidaria que colocas en esa entrevista que te hicieron, en donde tienes una foto muy célebre de la cual tenemos que hablar, y tú dices, desde el momento que Joaquín se va, yo dije, ya no tengo más nada que hacer aquí. Claro, porque era la única persona que defendía el trabajo, sobre todo el trabajo creativo. O sea, Joaquín era una persona que valoraba a la gente que tenía talento, o que sí, que él sentía que tenía un talento por explotar. Y yo, mira, yo me siento muy afortunado de haber podido trabajar con Joaquín y haber podido trabajar con Osmel en esta organización. O sea, porque por un lado, Joaquín, sabes, como que me incentivaba ese tema de lo creativo y me motivaba a seguir haciendo cosas chéveres. Y por el otro lado, Osmel también. Entonces, claro, por eso que te digo, yo me desarrollé profesionalmente en la organización. Yo en esa organización hice todo lo que me dio la gana en el buen sentido. O sea, Osmel me decía, mi diseño un vestido y yo diseño un vestido. Osmel me decía, mira, niño, diseña tal cosa y yo diseño tal cosa. Mira, hazte unas fotos así y yo soñaba y volaba con esas fotos. O sea, era de alguna manera hacer realidad esos sueños que Osmel tenía en su cabeza. Ese era mi trabajo. Y yo lo hacía con mucho placer y con mucho amor, pues. Esa fotografía es icónica, describe uno de nuestros príncipes reyes de Venezuela y esa corona nadie se la puede quitar, nuestro zar de la belleza, Osmel Sousa. Y esa fotografía fue motivo de críticas en el programa actualmente de Osmel, porque por supuesto él la tiene en su oficina, hecha en Swarovski, y él dice la foto es de Iván Dumont, cuando la foto es de otra persona, que es un chico colombiano, pero que usó como base tu fotografía para llenarla de cristales de Swarovski, que es el trabajo que él hace. Entonces, pero también surge tu socio regalado diciendo que esa foto la tomó él. ¿Esa sociedad con regalado terminó mal?
¿Ustedes siguen siendo amigos o no lo son? ¿Se hablan o ya no se hablan? ¿Y esa fotografía quién la tomó? Mira, eso es un trabajo. A ver, Rodolfo es una persona que fue muy importante en todo ese camino profesional en mi vida, a quien le agradezco haber compartido todos esos procesos. De Rodolfo recuerdo algo muy claro, porque él siempre fue como muy bajo perfil, como muy. A Rodolfo había que llevarlo, a arriarlo. O sea, el que le ponía la chispa a las cosas, el que empujaba el carro, el que motivaba todo lo que se daba era yo. Y cuando yo le reclamaba desde lo profesional, le decía, oye, tú tienes que aportar, tú tienes que ayudar también en esto y tal, él una vez me respondió, mira, ¿sabes qué? A mí lo que me importa es el dinero. Y a mí me importa el dinero y a ti te importa la fama. Tú quieres ser famoso, yo no quiero ser famoso. O sea, yo quiero dinero. Así que quédate tú con la fama y yo me quedo haciendo dinero. Y obvio, el dinero lo hicimos trabajando, pero Juntos. ¿qué pasa? Que, claro, pero comenzó a pasar lo que yo sabía que iba a pasar. Empecé a crecer mediáticamente yo y eso generó en esa persona celos profesionales muy fuertes. O sea, porque a mí la gente me veía en la calle y ¿sabes? Me decían como Kerly Ruiz, ¿usted es Kerly Ruiz? Una cosa así. Pero es verdad, Caracas es mi ciudad natal. Pero la gente me veía en la calle y me pedía autógrafo, porque también estaba en el programa de televisión, entonces tenía una sección de Más Allá de la Belleza, salía en televisión. Entonces la gente se acercaba, ay, mira, las misas, todo por la corona y no sé qué cosa. Entonces, claro, él a eso le producía estrés. Y de hecho me decía, la gente sí es ridícula. O sea, ni que tú fueras una estrella, ni que tú fueras un artista. Entonces ese menosprecio y ese poco, darme poco valor cuando realmente yo estaba haciendo tanto por los dos, fue lo que dio al traste con la dupla, pues. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un trabajo creativo y esto es un trabajo de equipo. ¿Qué pasa con el trabajo de equipo? Que, mira, todo lo que tú ves de esas fotos, todo está pensado por esta cabeza. La luz, el ángulo, o sea, quien hiciera clic a la cámara, que de paso, justo en esas fotos la hice yo, quien hiciera clic en la cámara, era indiferente, porque todo salía firmado como Dumont y regalado. ¿Qué pasa? Mire, si usted quiere, si esa foto es suya, publíquela. ¿Me entiendes? Es tuya, te pertenece, publícala también. Yo no le estoy diciendo que la publique. Por eso te Publícala y. pregunté que cuando se separan es como un divorcio, una separación de bienes. Cuando alguien se separa de su pareja, esta casa es tuya, el yate es de acá, el avioneta, bueno, tú sabes. Entonces, ¿quién se queda con las fotos? ¿Quién se queda con el trabajo hecho? ¿Es de los dos o hay una separación de bienes en el sentido de que estas fotos son mías, estas son tuyas? ¿Cómo es esa separación? ¿La separación es amistosa o es una separación que terminó mal? No, amistoso un carrizo. O sea, yo tuve que salir corriendo de ahí, porque si no, imagínate, yo hoy no existiera, no existiera. O sea, estuviera quién sabe cómo. Porque, como te digo, eso de darle siempre en el ego a alguien, de tratar de menospreciar, de destruirte como sea, oye, eso es terrible. Menos de una persona que se supone que tienes al lado, que te tiene que ayudar a crecer. En mi caso, yo lo hice. O sea, en mi caso, yo apoyaba. Yo decía, mira, esto es el otro. Porque, de hecho, tiene un emprendimiento maravilloso con las cosas que hace. Yo Y he hasta comido el tortas logo. allí, yo he ido a comer Claro. tortas allí en Roncanela, yo lo conozco, claro que sí. Y él me Exacto. dice que él no le gustaba el mundo del Miss Venezuela, mientras que a ti sí, que él no le gustaba ese mundo, ese chisme, la tramoya, todo ese mundo a él le molestaba, mientras que a ti te fascinaba. No es que me fascinaba, es que yo hice de eso mi trabajo, Gabriel, yo me lo tomé de manera profesional. O sea, yo te puedo contar con esta mano las mises con las que de verdad quedé amigo. O sea, ¿por qué? Porque Osmel siempre me decía, mira, Iván, ve esto siempre como un tema profesional. O sea, no veas, las mises no son ni tus hijas, ni tus hermanas, ni la hija mía, como generalmente dice toda la gente dice, ay, esa es como hija mía, esa es como hermana mía. No, o sea, este año es un grupo, el año siguiente es otro grupo. Entonces, velas así, como un tema profesional. O sea, yo en Miss Venezuela me lo tomé de una manera profesional. Yo no trabajé en el Miss Venezuela por estar en cócteles, ni por viajar, ni por conocer mundo. No, o sea, yo porque sí, me encanta el tema del concurso, desde muy chamo.
Y obviamente yo dije, mira, yo lo voy a aprovechar para crecer, para hacer carrera, para ver qué sale de aquí. Y mira, ¿quién se queda con las fotos? Las fotos son de los dos. O sea, ese es un trabajo de los dos. De hecho, yo no tengo respaldo de algunas cosas, pero no tengo el respaldo general de todo el material que hicimos durante 20 años de trabajo. Y te estoy diciendo que en ese portafolio que nosotros creamos, ahí está el imaginario colectivo del país, o sea, íntegro. Nosotros fotografiamos desde a Jesús Soto, pasando por Sofía Imber, por Amalia Pérez Díaz, obviamente Estados Men, Marina Baura. O sea, hicimos un trabajo increíble de retratos, tratando precisamente de plasmar ese imaginario y que quedara, que quedara un legado. ¿Entiendes? Que el día de mañana alguien diga, oye, mira, esa foto de Caridad Canelón es de Dumont y Regalado. ¿Entiendes? Pero eso sí, ¿qué hicimos nosotros con el tema del mundo del espectáculo? Lo mismo que hice con las Mises. Tratando, lo que traté fue de estilizarlo, o sea, de estilizarlo, de darle al tema de la farándula un poco de brillo y un poco, obviamente, de una visión internacional. A mí un fotógrafo muy famoso me decía, olvídate que jamás vas a poder con las pestañas de fulanita o con el gato de no sé quién, o sea, y yo decía, no, ya va, yo voy a poder. Entonces empezamos a buscar vestuarios con diseñadores, tiendas y tal, y así empezamos a utilizar a ese mundo. El internet está fallando. Sí, yo te escucho. Iván, ¿me ves? ¿Me ves bien? ¿Me escuchas? Ya volviste, ya estás regresando. Estaban diciendo que estaba Talía, pero es un perfil falso el que se conectó Talía Olvino. Ya hablaremos de eso. No sé si es Talía o no es la que estaba conectada. Saludos, si es Talía Olvino. Saludos a todas las mises conectadas. Ángela Ponce estuvo La por verdad que allí, está Mariam y está Susan. Saludos a todas. Y acércate y aléjate para ver si la imagen mejora. Está un poco distorsionada. Sí, de eso vamos a hablar también, de brujería. Yo tengo muchas preguntas que hacer. Y apenas vamos, oh, Dios. sí, probablemente yo te voy a pedir, Iván, bueno, todavía queda tiempo, pero creo que vamos a tener que hacer una hora más probablemente porque hay muchísimas cosas que aclarar todavía y apenas estamos empezando. Sí, pero está bueno, nada, ahí vamos, tranquilo. Ahí vamos poco a Tranquilo. poco. Ya dijeron que no está Lía, parece que era un perfil falso, esto se alborota porque es que nosotros vamos por un lado y los comentarios ellos van hablando de todo un poco y esta es parte de la magia del live y es parte de estar conectados en live que es lo bonito porque están todos los seguidores opinando y yo a veces trato de tomar cosas de ellos para podértelas preguntar, pero igual Mariam Abaya está ro robándose el show tan bella, está muchas mises conectadas porque te admiran y de hecho Mariam dijo, no te debiste ir del Miss Venezuela, pero no es algo que tú decidiste. No, no, yo no lo decidí. Además que fue muy cómico con Mariam, porque con Mariam sucedió que ella con esa personalidad tan bárbara que tiene, ella simplemente dijo, ¿sabes qué? Mis fotos las quiero con Iván Dumont. Obviamente le dijeron que no, porque estaba vetado, porque no sé qué cosa y tal. Y ella me dijo, pues no me importa, yo las pago y mis fotos son con Iván. Y así fue. Ella pagó sus fotos, ella vino al estudio, bueno, las hicimos en mi casa, por cierto, y las fotos, bueno, una belleza. Siempre tan sencillita ella, tan diva ella. Pero hay una persona que no quería tomarse las fotos contigo. Ahí sí. Y es esa foto. Esa persona, tú hablas de ella en tus relatos de una corona. No todas las mises querían fotografías contigo. ¿Qué pasaba con esta niña que en un relato de una corona tú dices que por la tripleta ella misma fue su propia enemiga? Oye, es la única Miss Venezuela, de verdad, a la que no guardo un recuerdo bonito, a pesar de que su triunfo en la organización cayó muy bien, porque obviamente nos encantaba, era una niña súper linda,
con un potencial de verdad increíble, pero con una personalidad bastante, bastante difícil. Y nada, ella llegó con la intención de cambiarlo todo. O sea, ella llegó con la intención de no entrenar con Richard. Entonces, bueno, me le dijo, bueno, no entrenes con Richard. No quería clase con no sé quién. Entonces, bueno, mira, vamos a buscarle otra persona. No quería hacer tal cosa. Bueno, vamos a buscarle otra opción. Hasta que dijo, bueno, yo no quiero fotos con Iván. Y ahí fue como el quiebre de ella con la organización, con Osmel particularmente, y con la señora María Calay, porque Osmel le dijo, mira, ya. O sea, ya, no te puedo seguir diciendo que sea todo. Las fotos son mañana, contigo o sin ti, pero las fotos son mañana. Así que tú decides y las fotos son con Iván. Porque, ¿qué pasa con eso? Que, me recuerdo esto clarito, le dijo, mira, niña, yo no voy a cambiar a mi equipo de trabajo Por por ti. ti. Tú en septiembre entregas la corona y te vas, ellos se quedan. Entonces yo no voy a pelear con mi equipo de trabajo por ti. Y así fue, o sea, al día siguiente, eso sí, al día siguiente estaba puntual, amable, con una actitud súper bonita para trabajar. De hecho, las fotos quedaron increíbles. Y Osmel, cuando yo le entregué las fotos y ella estaba en la quinta, Osmel agarró las fotos y le dijo, mira, niña, ven acá para que tú veas, quedaste arrechísima. Y entonces ella dijo, sí, la verdad, sí, me encanta. Pero, ¿sabes? En esa altura, pero no, era una... María Elisa fue bastante complicada. Ella Fue hizo lo difícil. que le dio la gana. Marilisa Gibson era el sueño de una tripleta con Dayana y con Estefanía Fernández. Era realmente un sueño, no solo un back-to-back, sino tener una triple corona. Sí, bueno, y de hecho se trabajó y se hizo todo para que ella tuviese las herramientas necesarias, por muy difícil que realmente era el reto, porque estamos clarísimos que era muy difícil. Ella se fue con todas las herramientas necesarias para hacer un buen papel. Obvio, o sea, Osmel tenía ese sueño de la tripleta, pero estaba clarísimo que era casi imposible, o sea, que era un sueño y ya. Y cuando comenzamos a darnos cuenta de cómo iba su participación en el concurso, oye, obviamente ese sueño de la tripleta se fue esfumando y ya era eso, era solo eso. Es que recuerdo, esto no lo sabe nadie, pero Osmel me llama el día del Miss Universo. Y me dice, niño, averíguate con esta gente que tú conoces en el Miss Universo si esta niña entró o no entró. Porque hay un rumor en Las Vegas de que esta niña quedó fuera. Y obviamente, bueno, nada, yo haciendo el trabajito de sucio de averiguar, al mediodía de ese día ya sabíamos que ella no estaba en las 15. O sea, no, ya sabíamos, o sea, me lo dijeron clarito, me dijo, no, Venezuela no está. Entonces, claro, llamo a Osmel y le digo, Osmel, no, Venezuela no está. Y Osmel me dice, qué vergüenza que viene Cisneros con toda una corte de gente que compraron todas las entradas de las primeras filas a ver a esta niña hacer este papelón. Y bueno, nada, así quedó. Por contraparte, una de las misses que tú más quieres y que consideras un ícono y que fue la foto que tomó 5 minutos es esta beldad. Y esa fotografía hermosísima que te han pedido en todas partes del mundo. ¿Realmente de tus misses tu favorita es Irene Sáez? Oye, la verdad sí, porque es que Irene tiene esa belleza que te paraliza. O sea, yo cuando yo vi a Irene por primera vez, que no fue en el estudio, por cierto, yo vi a Irene por cosas de trabajo, porque bueno, cuando estaba su campaña presidencial y todo aquello, estaban buscando un fotógrafo y alguien me recomendó y yo fui al comando de campaña, y cuando yo veo a aquella mujer, yo decía, Dios mío, esa era la primera vez en mi vida que yo la veía, era la primera vez que yo vi a una mujer tan increíble, tan bella y con un impacto visual, pero brutal, o sea, brutal. Allí hicimos una muy bonita amistad que todavía permanece, que seguimos siendo amigos. Esa foto se las hice para, ¿qué fue? Para, creo que era para celebrar precisamente los 25 años de haber sido coronada Miss Universo. Y ese día ella tenía una cantidad de compromisos también profesionales y solamente estuvo en el estudio el tiempo necesario para que la maquillaran y para que yo tomara 5 fotos. Y de verdad, eso fue lo que hicimos. Tomamos 5 fotos y salió ese retrato. Hay otros que son muy bonitos también, pero este es el que se convirtió como en el icónico, en el que me pide todo el mundo, en el que las revistas siempre
están pidiendo, porque bueno, es un retrato que creo que resume la belleza de ella con un impacto muy, muy importante. Y el color. Nosotros, nosotros como dupla, yo recuerdo muy clarito que lo tenía como muy presente el hecho de que todo lo que hiciéramos, lo hiciéramos con sentido de trascendencia, porque es un poco ese consejo de mi madre, ¿sabes? De pasar por la vida y dejar algo, y que esas cosas quedaran. Entonces, el sentido de pertenencia, mi mamá siempre, de trascendencia, sentido de trascendencia, mi mamá siempre lo avivó, mi mamá siempre estuvo como pendiente que, oye, haz las cosas de esta manera y haz las cosas, digamos, con ese sentido para que lo que hagas perdure en el tiempo. Y por eso es que hay esos retratos, como el de Irene, como el de Osmel, como, bueno, retratos de Sofía Imber, de una cantidad de personalidades venezolanas que se han convertido en eso, pues en íconos. De una Irene a otra Irene, de una foto muy icónica, muy queen, a una foto más atrevida, más agresiva, más sensual, más sexual, llena de cristales que tú fuiste pegando detalladamente y que te admito que he utilizado para mis presentaciones de cirugía plástica cuando hablo de mamas, porque me parecen que es espectacular, para que veas que hasta los cirujanos plásticos también, por supuesto, como estética, tiene un concepto de estética en las mamas fabulosos. De una Irene a otra Irene, de una Irene Sáez a una Irene Esser. ¿Qué pasó con Irene Esser? Ay, Irene, es una belleza, de verdad. Mira, cuando hicimos esas fotos, yo recuerdo que la pauta era en la noche, porque ya ella estaba a punto de irse al Miss Universo, eran como los últimos días. Y con Irene, bueno, a Irene yo le daba clases de fotopose, o sea que durante todo el año hicimos realmente un buen material. Pero yo tenía esas fotos en la cabeza, yo decía, yo quiero a Irene en esa onda sexy, desnuda, con cristales en el cuerpo y tal. Pero yo no le dije a Osmel nada, yo, ¿sabes? Yo simplemente tenía mi pauta y yo me llevé el poco de cristales, bueno, le quité cristales a todos los vestidos que habían en la quinta y yo me presenté esta noche ahí y le dije, Irene, ven acá. Y empecé yo, ven acá, quítate aquí. Entonces, claro, a pegarle esos cristales uno por uno, estuve desde las 8 de la noche más o menos hasta la 1 de la madrugada pegando cristales para luego hacer esas fotografías, que las fotografías las hicimos en 20, 30 minutos, pues, porque Irene es una bestia posando, o sea, Irene es una mujer que se mete en el papel y te lo da todo muy fácil, o sea, ella se mete en el papel y ella, oye, no le tienes que decir nada. ¿Qué pasó con esas fotos? Que al día siguiente, obviamente, María Calay vio todo, ella a mí nunca me dijo nada, ella vio También. todo, pero él me llama al día siguiente, atacado, me dice, mira, niño, tú eres loco. ¿Cómo que tú hiciste una foto desnuda a Irene? Tú no sabes que si eso lo hace cualquier país no pasa nada. Pero una foto de la Miss Venezuela desnuda, por eso la pueden destituir. Esa niña no va a hacer nada. ¿Qué loco eres tú? ¿Cómo? Y yo le digo, ya vamos, Mel, deja el trauma. O sea, yo quiero que veas las fotos. Y tú me dices si se usan o no se usan. Bueno, nada, me fui a la quinta, llevé las fotos. Cuando Osmel vio las fotos, o sea, la cara era así que. O sea, y Osmel me dijo, mira, niño. Esto, mándalo a todos lados. O sea, esto, ponlo en todos lados porque esa niña aquí se ve increíble, además no se ve nada, o sea, es un tema artístico y tal. Y Osmel me dijo, manda eso a todos lados. Y pues nada, le dimos salida a ese material y ese material, bueno, obviamente revolucionó en aquella época el foro de Miss Venezuela, la nueva era, que realmente es el génesis de todo esto que está pasando ahora mismo con las páginas de Misses en Instagram, porque Muchas de esas páginas están conectadas acá, están opinando. Les agradezco a todas las páginas de Farándula estar conectados con nosotros. Nos queda un minuto. Te pido conectarnos una hora más, Iván, porque hay mucho que contar. Necesito preguntarte muchas cosas de Relatos de una Corona. Y la pregunta que todos se hacen y que esperan que te haga es: ¿por qué todos o muchos aseveran que tú eres Osmi de Jesús? ¿Por qué aseguran que Osmi de Jesús es un nombre que se relaciona con el nombre de Osmel, que es alguien que ha salido de la Quinta Rosada y que estuvo en el círculo cerrado de Osmel Sousa, como lo estuviste tú? Porque muchos consideran que muchos de los posts se hacen a una hora madrileña, estando tú en España, tiene algo de lógica, y
necesitamos pues sacar, porque ha generado mucha polémica el saber, porque evidentemente han bloqueado esa cuenta muchísimas veces. Todo eso y mucho más te lo pido en una próxima hora contigo, ¿sí? Vale, perfecto. Regresamos entonces. Gracias.